Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Hasta ahora hemos estudiado la primera mitad del versículo 5 sobre la abundancia de la gracia de Dios. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ahora empezaremos el estudio de la segunda parte. Has ungido mis cabezas con aceite. Mi copa está rebosando. En la primera parte de David vio la abundancia de la gracia de Dios. Aquí David expresa cómo a través del aceite derramado experimentó la abundancia de la gracia de Dios. Esto ocurrió cuando Samuel fue a su casa y derramó aceite sobre su cabeza en su juventud. A partir de este momento, Dios se convirtió en su pastor y lo guió durante toda la vida. Y desde ese momento hasta su vejez, David ha sentido la abundancia de la gracia de Dios. Desde aquel entonces David sintió la abundancia de la gracia de Dios de forma especial y siempre mantuvo su confianza en él. En el antiguo pacto, el ungimiento con aceite es una institución dada por Dios y se debía realizar cuando se nombraba a un rey, un profeta o un sacerdote. Leamos Éxodo capítulo 28, versículos 40 y 41. Éxodo capítulo 20, versículos 40 y 41. Éxodo 28, versículo 40 y 41. Y harás túnicas para los hijos de Aarón, y les harás cintos, y les harás tiaras para honra y esplendor. Y con ellos vestirás a tu hermano Aarón, y a sus hijos con él, y los ungirás. Llenarás sus manos y los consagrarás para que me sean sacerdotes. Leamos 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. 1 Samuel 10, versículo 1. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 dice: Y tomó Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de él, y lo besó, y lo dejó. Dijo: No es que Yahvé te ha ungido para ser príncipe sobre su edad. Leamos 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35. Yo empero levantaré para mí un sacerdote fiel que actuará conforme a mi corazón y a mi alma, y le dedicaré casa firme, y él andará todos los días delante de mí ungido. Aquellos ungidos con aceite, el Espíritu de Dios siempre ha estado con ellos. Este es el significado de ungimiento con aceite que ha sido una tradición llevada desde Moisés. Leamos Éxodo capítulo 35, versículos 30 y 31. Éxodo 35, versículos 30 y 31. Éxodo capítulo 35, versículo 30 y 31.
y dijo Moisés a los hijos de Israel: Mirad, Yahvé ha llamado por nombre a Bezaleel ben Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo haya llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia, y en toda suerte de obra. En 1 Samuel capítulo 10 vemos cómo Dios mostró claramente este cambio en la persona ungida. Leamos 1 Samuel capítulo 10 versículo 1. Y tomó Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de él y lo besó y le dijo: No es que Yahvé te ha ungido para ser el príncipe sobre su heredad. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6 y 13. Versículo 6, 13. Entonces el Espíritu de Yahvé vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Y serás cambio en otro hombre. Serás cambiado en otro hombre. Cuando te sobrevengan esas señales, haz lo que te venga en mano, porque el ruin está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, pues yo también bajaré a tu encuentro para ofrecer holocausto y sacrificar ofrendas pacíficas. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. Y sucedió que al volver él las espaldas para alejarse de Samuel, Elohim le cambió el corazón, y todas esas señales ocurrieron en aquel mismo día. Y cuando llegaron al pueblo, he aquí la compañía de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios se apoderó de él y profetizó entre ellos. Y sucedió que cuando todos los que lo conocían anteriormente vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros: que le ha sucedido al hijo de Cis, también Saúl entre los profetas? Y el hombre ahí respondió y dijo: ¿Y quién es el padre de ellos? Por esta causa se tornó el refrán: también Saúl entre los profetas, cesó de profetizar, etc. Saúl experimentó cómo el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, justo después de que el aceite fuese derramado sobre él. Cuando se volvió de espaldas ante Samuel, la experiencia que tuvo David fue aún más clara que la de Saúl. Leemos 1 Samuel, capítulo 16, versículo del 11 al 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 al 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 al 13. Y preguntó Samuel a Isaí: ¿Has terminado de pasar los jóvenes? Y él respondió: Queda el menor. Y he aquí está pastoreando el rebaño. Y dijo Samuel a Isaí: Envidia por él, porque no nos reclinaremos hasta que él venga aquí. Envió pues y lo hizo venir. Y él era rubio, de ojos vivaces y aspecto callado.
Y dijo Yahvé: levántate y úngelo, porque este es. Samuel entonces, tomando el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. El espíritu de Yahvé se apoderó de David desde aquel día en adelante. En aquel instante el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl y vino a David. Leamos el versículo 14. Y el espíritu de Yahvé se apartó de Saúl, y un espíritu malo de parte de Yahvé lo aterrorizaba. En los últimos versículos que hemos leído, Saúl es destronado como rey, y no solo quedó destronado Saúl, sino que también el espíritu de Dios lo abandonó. Y David se convirtió en un nuevo rey. Y el Espíritu de Yahvé vino a él. El Espíritu de Dios viene a aquel que es ungido. En el antiguo pacto, el ungir con aceite es el derramamiento del Espíritu de Dios. Así como cuando tomamos el vino y el pan de la Santa Cena, como símbolo de la sangre y el cuerpo de Cristo. Asimismo, también el aceite es un símbolo que representa la presencia del Espíritu de Dios en aquel en quien se derrama el aceite. En aquel momento, en el ungimiento, David experimentó la sobreabundante gracia de Dios y se convirtió en una nueva persona. El Espíritu de Dios se apoderó de él, y de ahí toda la vida, toda su vida, todas sus acciones y pensamientos fueron según el Espíritu de Dios que residía en él. Por eso, por ejemplo, pudo ganar el combate singular contra Goliat. Por eso fue victorioso en todas sus batallas. Gracias a eso, David pudo completar la misión que le fue encomendada por Dios de guiar como rey al pueblo de Israel. Hoy en día ocurre de igual manera. Cada persona del pueblo de Dios tiene una misión que cumplir. Y la manera de poder cumplirla es teniendo al Espíritu de Dios dominando nuestras vidas. Por tanto, todos nosotros debemos conocer cuál es nuestra misión y entonces pedir la ayuda y guía del Espíritu de Dios, que solo llamaremos, hallamos en la mesa de gracia para poderla cumplir. Los pastores como pastores, los ancianos como ancianos, los diáconos como diáconos, los miembros de la iglesia como tales. Dentro de las familias, los padres deben cuidar a su familia como reyes. Deben enseñar la palabra de Dios como profetas y vivir una vida de culto con sacerdotes. Repetimos. Dentro de las familias, los padres
deben cuidar a su familia como reyes. Deben enseñar la palabra de Dios como profetas y vivir para vida de culto como sacerdote. La vida de culto es vivir en todo momento como si se estuviese presente en el culto orando. Vivir frente a los ojos de Dios cada día, cada hora, cada minuto, cada momento. Es orando. Una cosa que no debemos olvidar nunca es que tenemos que tener una relación estrecha y íntima con Dios, y esto está por encima del cumplimiento de nuestra misión. Haciendo esto, hallaremos el gozo en Dios en abundancia en toda circunstancia. De aumentar nuestro conocimiento de Dios, su anchura, su longitud y su profundidad, viene el gozo en Dios. Y experimentamos que en verdad Yahvé es nuestro Dios y que nosotros somos sus hijos. Así se crea un ciclo que, cuando más estrecha sea nuestra relación con Dios, más aumenta nuestro conocimiento de Él y, por tanto, nuestro gozo en Él. Y ese gozo aumenta nuestro deseo de estrechar más nuestra relación con Dios. Debemos ser una nueva persona cada mañana, en tanto que aumenta y se acumula nuestro conocimiento en Dios, y por consiguiente aumenta y se acumula nuestro gozo en Dios, todo por la gracia, la misericordia de Dios con nosotros. No olvidemos que, por nuestra naturaleza pecaminosa, somos completamente impíos y que no podemos tener una relación estrecha con Dios, sino a través del Espíritu Santo. Cuando David experimentó la sobreabundante gracia de Dios, conoció en mayor profundidad a Dios y sintió el infinito amor de Dios. Su mente se expandió y se llenó de conocimiento de Dios. David solo conocía la misericordia de Dios en Israel, pero entonces conoció que la misericordia de Dios era en toda la tierra, en todos los cielos y en todo el universo. Leamos Salmo capítulo 57, versículo del 8 a 11. Salmo capítulo 57, versículo 8 al 11. Salmo 57, versículo del 8 al 11. Despierta, gloria mía. Despertad, salterio y arpa, que yo despertaré el alba. Te alabaré entre los pueblos, oh Adonai, te entonaré salmos entre las naciones. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las nubes tu piedad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Elohim. Tu gloria sea sobre la tierra. En hebreo, donde decías verdad,
Porque grande hasta los cielos es tu misericordia, y hasta las naves tu verdad. Este verdad se usa la palabra hebreo, emet, que significa fidelidad. ¿Qué nos dice aquí David? Que la misericordia de Dios es grande hasta todo el universo, y su fidelidad hasta las nubes. Los contemporáneos de David cayeron en la idolatría, viendo las estrellas, y en la naturaleza cayeron en superstricciones. He aquí la diferencia de quienes tienen el Espíritu de Dios y de quienes no lo tienen. Del mismo cielo y de la misma tierra, quien tiene el Espíritu de Dios, de la misericordia y gracia y fidelidad de Dios, y quien no tiene el Espíritu de Dios, cae en la idolatría y en la superstición. La comprensión del conocimiento de Dios solo es posible gracias al Espíritu Santo. La visión de David se expandió como el universo cuando más aumentó su conocimiento de Dios, mientras que la visión del resto de la humanidad encerró en su idolatría y su superstición. Dios nos hace experimentar el decreto de Dios para que lo conozcamos. El conocimiento nos viene de las vivencias y no solo de las palabras que leemos o escuchamos. No son los oidores de la palabra, ni los que leen la palabra, sino los hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Leamos Salmo 145. Salmo 145. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Yahvé, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus proezas. Yo meditaré en la hermosura de la gloria de su majestad y en tus obras maravillosas. Hablarán del poder de tus terribles proezas y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmenso bondad y cantarán con regocijo acerca de tu justicia. Clemente y misericordioso es Yahvé, lento para ira y grande en misericordia. Yahvé es bueno para con todos, y su gran misericordia está en todas sus obras. Oh Yahvé, todas tus obras te alabarán,
y tus santos te bendicen. Que proclamen la gloria de tu reino, que relaten tus proezas para hacer saber a los hombres tus proezas, la gloria y majestad de su reino. Tu reino es un reino eterno y tu señorío de generación en generación. Yahvé, sostiene a todos los que están por caer y levanta a todos los que han sido doblegados. Los ojos de todos esperan en ti. Tú les das su comida y su tiempo. Abre tu mano y sacias del deseo de todos ser vivientes. Justo es Yahvé en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Yahvé a todos los que lo invocan, a todos los que lo invocan sinceramente. Cumplirá el deseo de los que lo temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Yahvé aguarda a todos los que lo aman, pero destruirá a todos los impíos. Mi boca hablaré la alabanza de Yahvé. Bendiga todo mortal su santo nombre eternamente y para siempre. Todas estas verdades que llegó a comprender también fueron gracias al Espíritu Santo. Y nosotros podemos llegar a comprenderlas también. Si todavía no tenemos este conocimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones, es porque no tenemos una relación suficientemente estrecha ni con Dios. Repetimos, si todavía no tenemos este conocimiento en nuestras mentes y en nuestros corazones, es porque no tenemos una relación suficientemente estrecha ni íntima con Dios. Si somos cercanos con Dios, como David lo fue, todo este conocimiento también lo llegaremos a tener. La única diferencia entre nosotros y David es que el Espíritu Santo no gobierna nuestra vida por completo. Vayamos con prisa ahora hacia la mesa de gracia que Dios nos tiene preparada. Vayamos a la mesa donde Dios nos quiere para estrechar nuestra relación con Él. Por hoy lo dejemos aquí. Seguiremos más adelante si Dios quiere. Espero que tengáis una nueva semana llena de comunión con Dios. Que Dios os bendiga.